Nuestra camarada Teddy será la persona que presente el acto. Muchas gracias. Bienvenidos. ¡Arriba España! ¡Arriba! Buenas noches. Bienvenidos a este acto patriótico. Un acto que fue convocado inicialmente como una protesta contra la Ley de Memoria Democrática, pero que, dados los acontecimientos de las últimas semanas, será necesariamente un acto y posterior manifestación contra la amnistía a los que protagonizaron el golpe secesionista de 2017 en Cataluña. Un acto, por lo tanto, en defensa de la dignidad del pueblo español, en defensa de la unidad de la nación española. Antes de dar paso a los oradores y dada la amenaza de sanciones administrativas que recae sobre los organizadores y también sobre los participantes, en cualquier acto organizado por Falange será necesario recordar algunas indicaciones sobre la convocación y algunas normas para la participación en la manifestación. Esta convocatoria no va contra nadie, sino a favor de España y de los españoles. Por lo tanto, en este acto no cabe el menosprecio, el descrédito o la humillación de nadie, mucho menos de quien pueda considerarse víctima de alguna injusticia. Para el buen desarrollo de la manifestación se han establecido unas normas de obligado cumplimiento, advirtiendo de que aquel que no las cumpla será apartado de la misma. No están permitidas más que las banderas y las pancartas de los convocantes. Deben corearse exclusivamente las consignas y los cánticos que se lancen por la megafonía de la organización. No debe responderse a insultos ni a provocaciones si las hubiese. Invitad a los medios de comunicación que quieran conocer nuestra opinión a dirigirse a los miembros de la organización. Mantened en todo momento el orden y respetad siempre las indicaciones del servicio de orden. Ahora sí, damos paso al primero de los oradores. En las últimas semanas, los jóvenes patriotas, los que han tomado la iniciativa, su movilización permanente frente a quienes están vendiendo a plazos nuestra patria, nos llena de esperanza y de orgullo. Representando al Sindicato de Estudiantes Universitarios y a las Juventudes Falangistas, toma la palabra Gonzalo Esquerra. Camaradas, nos reunimos aquí una vez más para mostrar nuestra repugnancia por la Ley de Memoria Democrática creada en este nefasto régimen del 78. Desde los comienzos de la democracia liberal en España se ha difamado la noble historia de nuestra patria, denigrando las épocas donde España fue grande. Solo hay que comparar la formación del espíritu nacional o el libro del que fue un buen patriota, José María Pemán, con su historia de España contada con sencillez, con la basura de libros de texto que hace leer a nuestros jóvenes en los institutos públicos y en los privados. Porque, por supuesto, hay que destacar estos colegios privados y concertados, supuestamente católicos, que han tenido un gran peso en la traición a nuestra historia. Los falangistas no nos olvidamos de estas monjas modernistas que viven del cuento chino, engañando y pervirtiendo a la juventud con sus colegios al servicio del mal. Los derechosos se quejan constantemente del nombre de la Ley de Memoria Democrática, por no ser tan democrática en la realidad. Pero están equivocados, el nombre no puede ser más correcto. Esto es la democracia en nuestro país. La democracia necesita la destrucción de nuestra historia, porque esta demuestra que nuestra patria ha sido siempre lo contrario al bodrio del sistema que tenemos. Como dijo Agustín de Foxá, los españoles están dispuestos a morir por la dama de sus pensamientos o por un punto de honra, pero morir por la democracia les parece tan tonto como morir por el sistema métrico decimal. Esta es nuestra realidad presente y por eso los falangistas tenemos la solución real y actual para la salvación total y absoluta de la nación. No estamos aquí en el mundo militando por nada. No estamos aquí en el mundo para ser hombres nostálgicos. Si miramos al pasado es para aprender de nuestros mayores, para honrarles y para seguir sus pasos en el presente para volver a hacer a España grande. Para esto la juventud tenemos un papel fundamental. Tenemos el honor de ser españoles. Teniendo esta dimensión nacional, nos debemos proyectar hacia el futuro, hacia el mañana.
Actualmente, la juventud es considerada como una etapa en la vida para la fiesta, la vagancia y el disfrute. Los falangistas decimos no. La vida es milicia. Es el momento más importante para realizarla con mayor vigorosidad, es la juventud. Lo que no hagamos y aprendamos a nuestra edad, jamás lo haremos o aprenderemos cuando seamos adultos. Al tener una responsabilidad tan grande, debemos ser los primeros en cultivar las virtudes. Nos da espanto el porvenir de aquellos que retroceden de una manera cobarde, sin resistencia, ante las malas inclinaciones que huyen en el hombre, que saben cómo de imperfecta es su alma, pero no les importa ni se toman en serio su formación. Nuestro ideal es el joven de carácter, el joven que sabe reconcentrar su fuerza de voluntad, que sabe mandar a sus sentidos, que sabe vencer la cobardía y la molicie, el joven que sabe tener en justa estima su alma inmortal y sabe luchar para conservarla pura. Nuestro ideal es el joven que en el estudio es el más diligente, en la oración el más fervoroso y en el combate el más valiente. José Antonio representa el modelo a seguir para la juventud de nuestros tiempos. Hombre con sentido del deber, joven idealista y de pensamiento brillante y combativo hasta su muerte, siempre dispuesto al sacrificio y a la búsqueda de las empresas grandes. A los jóvenes nos ha tocado vivir una España marchita, fruto de las malas decisiones tomadas por un alto porcentaje de nuestros mayores engañados. Lo que ellos nos han quitado, nosotros lo tenemos que recuperar. Y es por eso por lo que José Antonio está más presente que nunca. Su legado ha sido el de la lucha. Luchar hasta la muerte por la grandeza de la nación. Luchar por la justicia social que merecen todos los trabajadores. Luchar para que volviera a reinar Cristo aquí y en todos los lugares sin civilizar que hubiera. Y luchar, al fin y al cabo, para que vuelva a reír la primavera. Y por ello lo mataron. Actualmente no nos están matando, de momento. Pero sí nos atacan constantemente. Por eso, más que nunca, es necesario mirar la gran labor que hizo José Antonio, para tener la fuerza necesaria para realizar nuestro deber. Cuidado a lo que nos enfrentamos, ya no hay dos bandos. Los que hacen del pacifismo y de la no violencia adagio y norma de conducta, usan la fuerza cuando así la consideran oportuno. Sabedlo bien, aunque la experiencia histórica lo prueba con exceso. En la medida en que se hable con énfasis de apertura y de libertades democráticas, exactamente y en proporción opuesta, crecerán las dificultades para las reuniones y para la comparecencia pública de los hombres que hacemos un acto de fe a la lealtad de Dios, a la patria y a la justicia. Y si alguien tiene autoridad para hablar y pronunciarse en este momento, somos nosotros. En primer lugar, porque nosotros no hemos gobernado jamás. Porque nosotros ni hemos sido ni somos ministros o colaboradores de la corrupción de este sistema. En segundo lugar, porque nosotros, que no hemos gobernado, mantenemos una lealtad plena y absoluta a la Falange. No haciendo depender esa lealtad de los favores, del oficialismo o de las remuneraciones económicas a través de enchufes o cargos bien retribuidos. En tercer lugar, porque nosotros hemos salido por las tierras de España predicando la doctrina de la Falange y con ellas nuestro entendimiento de la política. Por eso también, cuando ahora, sobre pretexto de diversidad, lo que se ha querido y se quiere es la dispersión y en la última instancia la disolución de la Falange, nosotros seguimos convocando a los españoles a la unidad, a la felicidad de la patria, porque lo que está en juego es la España como ser histórico. Es la unidad de destino universal, como dijera José Antonio. Es la unidad de más de 1.400 años de vida española en común, lo que puede darnos fuerza y prestigio. Sin ella no hay ni grandeza ni libertad. Por eso se trata de destruir a la unidad española y por eso se trata de destruir a la Falange. Pero no os desaniméis. A nosotros nos ha tocado el honor de volver a empezar. Continuaremos con nuestro deber por muchas multas que nos pongan y por mucho que nos lleven al calabozo. No nos detendremos porque Dios está con nosotros y con Él ayudando nuestros camaradas en los luceros. ¡Arriba España! ¡José Antonio Primo de Rivera! Muchas gracias, Gonzalo, por tus palabras y por tu ejemplo. Antes de nada, os recuerdo que si algún periodista tiene alguna pregunta, se debe dirigir a los organizantes de esta manifestación.
A continuación, el camarada Iván Benedetti, jefe del Partido Nacionalista Francés, represaliado por la fuerza del pensamiento único que quiere acabar con la Europa de las patrias, nos dirigirá unas palabras. Bonsoir à tous, chers camarades. Comme chaque année, je suis très honoré de venir ici à Madrid pour célébrer les commémorations du 20 novembre, d'autant plus que cette année est une année particulière puisque vous êtes engagés dans un combat difficile, dans un combat compliqué contre un homme qui veut vendre l'Espagne pour un plat de lentilles, ce traître Pedro Sanchez. Pedro Sanchez qui n'est plus au service de l'Espagne et de son peuple. Pedro Sanchez qui est au service d'intérêts étrangers, qui est au service de sa propre carrière politique, qui est au service de cette oligarchie qui veut détruire les nations historiques. Souvenez-vous des mots d'un des oligarques, d'un banquier, Edmond de Rothschild, qui a déclaré que le verrou qui doit sauter, c'est la nation. Et comment détruire les nations historiques, si ce n'est en démembrant l'unité ethnique par l'immigration et par l'invasion migratoire, si ce n'est par la destruction de la famille traditionnelle, pilier de toute société traditionnelle. Comment détruire une nation si ce n'est par l'abrogation des frontières, par l'Union européenne au service qui est le cheval de Troie des mondialismes, par la suppression de nos souverainetés financières et l'imposition d'une monnaie d'occupation qui est l'euro? Alors face à cette forfaiture, parce que la Constitution d'aujourd'hui permet à des magouilles politiques de détruire l'Espagne, il faut abolir cette Constitution qui rend un roi garant de cette unité, un roi inutile. Face à cela, nous avons un devoir imprescriptible de nous mobiliser et de résister, de combattre, parce que l'Espagne, comme toutes nos nations, est irrévocable. Vive l'unité de l'Espagne! Catalogne, Espagne, es España! En avant, camarades! En avant la victoire! Maître chez nous! Arriba España! Arriba Europa! Muchas gracias, Iván, por tus palabras. A continuación, Norberto Pico, el jefe nacional de Falange Española de la JONS, nos dirigirá unas palabras. Ahí está. Muy buenas noches. Muchísimas gracias a todos por acercaros a este acto y posterior manifestación convocada por la Falange y por Falange Española de las JONS. Ya sabemos que muchos de vosotros tenéis un compromiso adquirido de movilización permanente allí donde la patria nos lo requiere, y en este momento nos lo está requiriendo en la calle Ferraz. Pero no os preocupéis, vamos a terminar en Ferraz, vamos a ir a Ferraz. Quiero dedicar mis primeras palabras a aquellos de vosotros que sois más jóvenes, porque los jóvenes estáis siendo precisamente en estos días el motor de las movilizaciones frente a la traición del gobierno. Y es que una nueva generación de patriotas se está abriendo camino.
patriotas sin complejos, sin los límites mentales impuestos por la corrección política. Jóvenes a los que ya les da igual que les quieren descalificar llamándoles fachas, llamándoles fascistas. Les da exactamente igual, porque saben que eso ya no significa nada, porque no son categorías políticas, sino meros insultos. Y los insultos les resbalan. Han tratado de descalificar la movilización de la juventud patriota española, diciéndoles a veces una cosa y otras veces la contraria. A veces les llaman pijos, cayetanos, como se llaman ahora. Y a veces lo contrario, a veces les dicen que su estética es ultra. Pero no les importa eso a la izquierda, no les importa a eso a los separatistas, no les importa eso a los acomplejados que se suman a las críticas. Lo que les molesta no es la estética de los jóvenes, lo que les molesta es que están alzando la bandera de la patria frente a la traición de sus dirigentes. Están defendiendo la unidad de España frente al separatismo. Les están señalando con el dedo, les están llamando traidores. Y eso es lo que no soportan, por eso insultan a los jóvenes. Una juventud que sufre en su día a día la descomposición de un régimen insolvente, tanto en lo material como en lo moral o espiritual. Jóvenes que sufren el desempleo, el más elevado de toda la OCDE, el 30% en menores de 25 a nivel nacional, pero que en algunas provincias supera ampliamente el 50%. Una juventud que sufre la precariedad en el empleo, condenados a llevar mochilas con hamburguesas en bicicleta o en monopatín como mejor posibilidad de empleo, porque ya no hay otro trabajo en España, no hay industrias, apenas hay tampoco actividad agrícola o ganadera, porque hemos asumido el papel que nos ha asignado la Unión Europea y somos simplemente los camareros amables pero mal pagados para jubilados europeos. Esta es una juventud, como nos decía Gonzalo, que tiene que soportar la degradación de la educación y que soporta también la inseguridad ciudadana en sus barrios. Pero a esta juventud ya no pueden engañarles. A los chavales a los que le han robado el móvil, a los chavales a los que las bandas latinas intimidan y no pueden ir a jugar al fútbol a los parques de sus barrios, a las chicas que también se sienten intimidadas por grupos de delincuentes descontrolados, a todos ellos les pueden decir las televisiones, las ONGs y los gobiernos lo que quieran, pero ellos saben perfectamente que la inmigración descontrolada ha hecho de sus barrios zonas no seguras y tienen derecho a sentirse seguros en su propia casa, que es nuestra patria. Todos esos chicos se dan cuenta de que digan lo que digan las series de Netflix, digan lo que digan las letras de las canciones que suenan en las emisoras comerciales, digan lo que digan también en las charlas los lobbies feministas o LGTBI que les dan en el instituto, los jóvenes saben porque lo experimentan que es mejor tener una familia que no tenerla. Es mejor tener una explicación completa y coherente que dé sentido a la vida y a la muerte que no tenerla. Es mejor tener fe que el nihilismo. Es mejor saberte miembro de una comunidad histórica que ser un individuo aislado. Y por eso rechazan instintivamente la mercancía averiada, el pienso ideológico que les ofrece el sistema. Por eso estos jóvenes ya no creen en las soluciones que les propone el régimen del 78. No creen que haya solución dentro de este régimen ineficaz y corrupto. Saben que no es cuestión de que gobierne un partido o que otro. Saben que ya no es ni siquiera cuestión de izquierdas o de derechas. Que ya no es esta o otra la institución responsable del desastre al que nos ha conducido el sistema, sino que es el régimen en su conjunto el responsable del desastre. Por eso estos jóvenes, como símbolo, están recortando ese que llaman escudo constitucional de la bandera nacional para que se señale a los culpables del desastre. Por eso corean
esta consigna: España es nación y no constitución, y por eso también le cantan al jefe del Estado: Felipe Masón defiende la nación. 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 Estos jóvenes que quizá no sepan formular nuestra ideología con precisión, que seguro que no conocen en detalle la historia de la Falange, que no se llamarían nunca a sí mismos falangistas, andan sin embargo por las calles voceando algunas de nuestras consignas de siempre, ondean nuestras banderas y cantan algunas de nuestras canciones, porque intuyen que en ellas está la verdad, que en ellas está la épica y el heroísmo, en ellas está la poesía y la belleza. A estos jóvenes les digo: da igual que no militéis en la Falange, da igual que ni siquiera os lo hayáis planteado nunca. La Falange está en vosotros, la Falange es para vosotros, Falange sois vosotros. Gracias, jóvenes, por dar la cara por España. Hablando de dar la cara, en principio no veo a ninguno de vosotros cubriéndose el rostro. Pero yo os diría que no lo hicieseis si alguno tenéis la tentación de hacerlo. Y entiendo que muchos penséis que si salís en un vídeo o en una foto podéis ser represaliados en vuestro instituto, en vuestro trabajo o incluso en vuestra familia. Pero es mejor salir a pecho descubierto, a dar la cara, aunque nos la partan. Y por otra cuestión también práctica, porque si os cubrís el rostro, corréis el peligro de que os identificamos con policías secretas. Así que no os cubréis el rostro. Mirad, vivimos en la España de las libertades. Perdonad que me ponga cursi, ¿no? Pero como es el discurso que nos repiten habitualmente, hay que desmentirlo. El año pasado, este mismo acto en el que vosotros estáis ahora mismo fue sancionado por parte de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática. Nos dijo la Secretaría de Estado de Memoria Democrática que habíamos infringido la ley porque esto era una exaltación del franquismo y porque además pues habíamos humillado a no se sabe muy bien qué víctimas. Era absolutamente mentira. Este acto de este año, como lleva siendo muchas décadas, era simplemente un homenaje a José Antonio Primo de Rivera, asesinado precisamente por socialistas y por comunistas. Y además de ser un acto de homenaje a una persona, a un joven asesinado y víctima, por tanto, del odio y de la guerra civil, en este acto jamás se ha humillado a nadie, jamás se ha menospreciado a nadie, porque nosotros, los falangistas, sabemos el decoro de morir por una idea, por eso jamás humillamos a ninguna víctima, pero queremos que se respete a nuestras víctimas, queremos que se respete a nuestros muertos. Que no traten de confundiros, la ley de memoria democrática no va contra nosotros, los falangistas, no va tampoco contra la Fundación Francisco Franco. La ley de memoria democrática va contra todos los españoles, porque es una restricción de libertades fundamentales, otra más. La ley de memoria democrática golpea la libertad de expresión, la libertad de cátedra, la libertad de imprenta, varias de esas libertades formales que el Estado reconoce formalmente porque aparecen enumeradas en un pedacito de papel al que llaman Constitución, pero son libertades que luego no podemos ejercer, son mentiras, por mucho que aparezcan en la Constitución, como el derecho a la vivienda, como el derecho al trabajo, no sirve para nada esa Constitución, canta derechos que luego no se cumplen. Como os decía, Falange no incumplió la ley de memoria democrática. La sanción, ya la sabéis, de 10.001 euros, es injusta y desproporcionada.
Esperemos que la evidencia de los argumentos jurídicos de nuestros abogados impidan a los jueces hacer seguidismo de la manipulación del gobierno sectario y revanchista. Ojalá finalmente no tengamos que abonar esa multa ni las que vengan después. Pero si no es así y la sanción se hace efectiva, advertimos al gobierno, a este y al que venga. No vamos a renegar de nuestros antepasados, no vamos a olvidar a nuestros fundadores, no vamos a traicionar a los muertos y vamos a seguir rindiéndoles homenaje porque se lo merecen, porque es una cuestión de fidelidad, es una cuestión de honor y de justicia. Vamos a seguir coreando el nombre de José Antonio Primo de Rivera. Por último, me voy a referir, cómo no, a lo que tiene a España, a media España al menos, sublevada en las últimas semanas y que ha hecho que hayamos tenido que modificar el sentido de esta concentración y de esta manifestación posterior. La amnistía. Por favor, silencio. Si hay algún alborotador, que venga la policía, la de uniforme o la otra, y que se lo lleven, por favor. Por favor, nos centramos en seguir nuestro acto. Como os decía, los mismos que hacen la guerra a la memoria de los muertos, aquellos muertos a los que sus ancestros asesinaron hace casi 90 años, los mismos que están rememorando de forma obsesiva lo que sucedió hace 9 décadas, pretenden que perdonemos y que olvidemos lo que sucedió hace solo 5 años. Pretenden que olvidemos el golpe secesionista de 2017. Pretenden que olvidemos que quisieron romper a España por la fuerza. No podemos olvidarnos, no queremos olvidarnos, porque la amnistía no pretende solucionar ningún conflicto ni perdonar a quienes se hayan arrepentido de sus graves delitos. No se puede perdonar a quien te amenaza con volver a cometer los mismos delitos. Y si ese delito es la sagrada ruptura de la unidad de España, no lo vamos a consentir. La amnistía responde únicamente a la necesidad de Pedro Sánchez de mendigar unos votos para asegurar su investidura. Y este traidor está dispuesto a todo con tal de gobernar, dispuesto a ceder al chantaje de los separatistas, dispuesto a romper la caja única de la seguridad social y con ella la solidaridad entre los españoles, y eso hacerlo diciéndose de izquierdas. Pero este traidor está también dispuesto a traicionar incluso a sus propios militantes, a los socialistas asesinados por ETA, llegando a acuerdos con los propios asesinos de sus compañeros, con los asesinos de varios centenares de españoles, con aquellos que hicieron que casi 200.000 vascos tuvieran que abandonar sus hogares. Ellos podrán perdonarles, pero nosotros no, porque no están arrepentidos. La amnistía es una barbaridad desde el punto de vista jurídico, porque incluso, a diferencia del indulto, no supone un reconocimiento del delito, pese al perdón de la pena. La amnistía supone decir que no hubo delito, que no se declaró la independencia, que no se malversaron fondos públicos, que no se hostigó a las fuerzas del orden público con violencia. Violencia es así, real, no como la que se inventan estos días los medios o como la que los policías, a las órdenes del PSOE, tratan de provocar. Concluyo ya. La amnistía es una afrenta a España y una humillación a los españoles. Pero con todo, por sí sola, la amnistía no es lo más grave de la situación actual de España. Lo más grave es que esta amnistía se va a utilizar para el próximo golpe secesionista,
La amnistía es un instrumento, otro más para avanzar en el proceso separatista, otra etapa más en el proyecto de fragmentación de España. Por eso merece nuestra repulsa y por eso explica la indignación del pueblo. Un pueblo que ha comenzado a desperezarse, un pueblo que entiende que le están robando su patria y que por fin se ha dado cuenta de qué es lo importante. Lo importante no es la Constitución, lo importante no es la democracia, lo importante es la unidad de la nación. ¡Es España lo verdaderamente importante! Y esos son cada vez más los españoles que se dan cuenta, sobre todo los jóvenes que andan hoy manifestándose. Y es que da igual si hay monarquía o república, da igual si hay dictadura o democracia, todo eso es pasajero. Lo importante es que viva, que sobreviva España, que España perdure. Y para eso, nada mejor que varios miles de españoles como vosotros, dispuestos a todo por defender su patria. Camaradas, ¡viva la unidad de España! ¡Viva! ¡Arriba España! ¡Viva! ¡Arriba siempre España! ¡Viva! Muchas gracias, Norberto. A continuación, en último lugar, toma la palabra Manuel Andrino, jefe nacional de la Falange. Buenas noches, camaradas. Como ha dicho antes Norberto, en tiempo y en plazo pedí en nombre de la Falange esta concentración y la posterior manifestación hasta la plaza de Moncloa. A la vista de la investidura que se produjo esta semana, decidimos cambiar el final del recorrido y llegar hasta la calle Ferraz. Hasta la calle Ferraz, que es precisamente la sede del PSOE, donde se promulgó y se pergeñó justamente lo que nos convoca aquí, esa basura de ley llamada de memoria democrática. Y por eso vamos a ir hoy a Ferraz, porque el delegado del gobierno en Madrid, ese que dijo que Bildu, que los etarras hacían más por España que los de bandera y pulserita, no se ha dignado en contestarnos. Y como no nos ha contestado ese bastardo, es silencio administrativo y vamos a ir a Ferraz. Pues bien, camaradas, a pesar de esa checa instalada en el Palacio de la Moncloa, donde los comisarios políticos tienen como objetivo, entre otros, acabar con nosotros, con los que estamos aquí, los falangistas, vamos a recorrer hoy las calles de Madrid para decirle a este gobierno que es un gobierno socialcomunista, formado por quienes pretenden acabar, como mínimo, con la mitad de los españoles. Porque no olvidemos que el Partido Socialista Obrero Español es el partido más criminal de la historia de España y que la ideología comunista ha causado más de 100 millones de muertos a lo largo de su sangrienta y triste historia. Pues bien, estos angelitos son los que durante los próximos años van a seguir blanqueando su historia criminal y ya de paso la historia criminal de los etarras y de los golpistas separatistas. Porque este gobierno, y hay que recordarlo, se ha formado y se ha conformado en las cárceles con los etarras, con los golpistas separatistas y con los prófugos de la justicia. ¿Y qué quiere decir esto? Pues que si los criminales, los golpistas separatistas y los prófugos de la justicia les han puesto en la Moncloa, imaginaron la tropa que se va a sentar en ese Consejo de Ministros. Un Consejo de Ministros que, por supuesto, pretenda acabar
con siglos de convivencia entre las distintas regiones de España y que estará encantado, por supuesto, de negociar con los criminales, esos criminales que sembraron de muertos y de heridos este país, a base de atentados indiscriminados en aeropuertos, en estaciones de ferrocarril, en centros comerciales o en casas cuarteles de la Guardia Civil, los que secuestraron a decenas de personas para que en muchos casos terminaran matándolas, los que asesinaron a decenas de policías, de militares, de guardias civiles, de falangistas, de niños y de mayores, de hombres y de mujeres, porque les daba exactamente igual. Y por eso, después de indultar y de amnistiar a quienes quisieron romper la unidad nacional de España, a los separatistas golpistas, lo siguiente, no lo dudéis ni por un instante, se va a poner en la calle a esos hijos de puta de ETA, cuyos representantes además se sientan con total impunidad en el Parlamento español. Esos que ya han conseguido que cientos de criminales estén en las cárceles vascas. Y también han conseguido, y hay que recordarlo, que la Guardia Civil, la Policía Nacional y por supuesto las Fuerzas Armadas desaparezcan prácticamente de vascongadas, de Navarra y también de Cataluña. En lugar de perseguir el delito y a los delincuentes, el gobierno de España cambia las leyes para acabar consiguiendo el apoyo de todos ellos, para convertirse ya, sin ninguna careta, en un gobierno de traidores, cómplice y apoyado en terroristas y en delincuentes separatistas. En lugar de mandar policías para detener a esa rata llamada Puigdemont, se los van a mandar para escoltarles. Ver para creer. Desde luego, eso sí, falta le va a hacer escolta y mucha. Ya os lo digo yo. Ahora resulta que estos talibanes, estos profanadores de tumbas, estos delincuentes que ponen calles y estatuas a genocidas y a criminales como Carrillo, como Largo Caballero o esa asesina llamada Pasionaria, y permiten además la humillación diaria a las víctimas del terrorismo, son los que pretenden ilegalizarnos a los falangistas y a cualquier otro patriota que se declare políticamente incorrecto y que además tengamos la tremenda osadía de salir a la calle. Ahora, camaradas, se cumplen precisamente 10 años de la irrupción de un grupo de patriotas en esa alcantarilla, supuesta embajada de Cataluña en Madrid, llamada Blanquerna. Y yo os digo que todos ellos a día de hoy siguen cumpliendo condena por ello, por denunciar lo que llevamos más de 4 décadas diciendo que estaba y que sigue pasando. Y os puedo asegurar que todos ellos, empezando por mí, estamos muy, pero muy orgullosos de lo que hicimos aquel día. Y que si ellos sí que siguen dispuestos, seguimos dispuestos a entregar lo que haga falta por la patria. A diferencia... ¡A los de la eterna! ¡Gloria eterna! ¡A los de la eterna! ¡Gloria eterna! ¡A los de la eterna! Seguiremos denunciando que la Constitución del 78 y todo su marco jurídico y su entramado de corruptelas y de reinos de taifas nos llevan directamente a la división y al enfrentamiento territorial, a la falta de solidaridad de unas regiones con otras en España. Porque lejos de ser la solución, y hay que decirlo muy claro, los falangistas no tenemos ningún pudor en afirmar que la Constitución destruye la nación. 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 Porque, camaradas, esta Constitución ha creado ciudadanos de primera, de segunda y de tercera. No se pagan los mismos impuestos en Oviedo o en Badajoz que en Bilbao o en San Sebastián. La sanidad no es la misma en Barcelona o en Madrid que en Ciudad Real o en Teruel. La educación tiene poco o nada que ver la que se da en La Coruña con la que se da en Valencia. Está claro que a base de coches bomba, de tiros en la nuca,
y de golpes de Estado institucionalizados se han conseguido privilegios para vascongadas, para Navarra o para Cataluña, mientras que a día de hoy la llamada España vaciada sufre precisamente el atraso provocado y consentido en gran medida por la inversión desproporcionada realizada por el Estado en aquellas regiones donde además se ha fomentado el odio a todo lo que huele y significa España. Porque ese y no otro ha sido el pago y la traición que se ha dado al esfuerzo de todos los españoles realizado durante generaciones. Y acabamos de ver cómo estos malnacidos de Puigdemont, de Junqueras y compañía, consiguen se les perdone la deuda millonaria en Cataluña, generada además por el proceso golpista. Y además, para más inri, se les regala la gestión de los puertos, de los aeropuertos y de la red de ferrocarriles. Se premia en España al delincuente mientras se encarcela al patriota. Se aplaude al terrorista y se le homenajea con total impunidad mientras se gasea, se aporrea y se detiene a quienes tenemos la osadía de acercarnos a la Checa de Ferraz, verdadera casa de citas, verdadero puticlub, donde se prepara además con impunidad la destrucción de España, de sus tradiciones y de su cultura. Y por eso, camaradas, como bien ha dicho Norberto, mi reconocimiento a todos esos patriotas que durante semanas llevan recordando a todos los españoles que en la sede del PSOE, como antes precisamente en la del PP aquí cerca, se ultima la traición a España. Por cierto, y habría que recordar, y antes de que se me pase, que estando gobernando con mayoría absoluta la derecha del Partido Popular, detuvo, encarceló y condenó a los 14 de Blanquerna, para que a nadie se le olvide la complicidad de unos y de otros en el proceso de traición y de deslealtad. Camaradas, este gobierno frente populista, que se autodenomina además progresista y que se apoya en genocidas comunistas y en terroristas y criminales, lo que ha conseguido en los últimos 5 años, como gran logro social, es que el comprar, por ejemplo, una vivienda en España, sobre todo los jóvenes, sea un auténtico imposible, eso sí, a no ser que se convierta una en ministra consorte del macho alfa de la manada de Podemos y se agencie un casoplón a millón la broma. Porque todos estos prigiprogres comunistas son iguales. Se les olvida enseguida su pasado en Vallecas, en Carabanchel o en Moratalat. Se plantan en el Falcon y se van de cumple con las amigotas a Nueva York sin ponerse ni mínimamente coloradas. Eso sí, a costa de nuestro dinero. Porque todos, todas y todes, estos golfos, que en la mayoría de los casos no han dado un puto palo al agua en su puñetera y puta vida. Los que pretenden en realidad convertir a los jóvenes en particular y a los españoles en general en una sociedad subvencionada. Que viva de la caridad, de una limosna, de una paguita. Que malviva como pueda, sin grandes expectativas. A la sombra de la llamada Agenda 2030, esa agenda que quiere acabar con nuestra identidad. Esa agenda dirigida por las élites masónicas, progresistas y globalistas que carecen de patria y que además no las quieren. Esas élites que criminalizan y que persiguen a los que, como nosotros los falangistas, denunciamos la invasión que estamos sufriendo, y hay que decirlo, por parte de esa inmigración ilegal, violenta y contracultura que asalta nuestras fronteras día sí y día también. Esa inmigración que convierte, como ha dicho Norberto, nuestras calles y nuestros barrios
en verdaderos guetos, donde se impone la Sharia y donde la violencia campa a sus anchas sin ningún tipo de control ante el silencio cómplice de los medios de manipulación, que saben que ocultan y que silencian el que la mayoría de los delitos violentos que se cometen en este país los cometen los extranjeros que nos invaden con el beneplácito de este buenismo y de este progresismo estúpido. Porque hay que decirlo una y mil veces. Y se está escondiendo por parte de la policía, de los jueces y de los medios de comunicación, que la inmensa mayoría de los detenidos y de la población reclusa de este país son precisamente esos extranjeros, que además no tienen ninguna intención de integrarse en nuestra cultura y sí, por supuesto, de imponer la suya por las buenas, pero sobre todo por las malas. Esos mismos que no se sabe muy bien cómo llegan a nuestras costas. Suponemos que con la ayuda impagable de esas ONGs, verdaderas mafias, que ayudan como cualquier otra organización criminal a que se produzca este tráfico de personas de forma totalmente descontrolada y totalmente permitida. Camaradas, los corruptos, los puteros, los comisionistas, los Tito Berni, los griñanos, los bigotes de turno, se han movido y se mueven como pez en el agua en este régimen nacido al amparo de la Constitución del 78. Un régimen liberal, burgués y falsamente progresista, que ha convertido a España en un país sin alma, sin futuro y con poca historia. Camaradas, por mucho que quieran esconder y por mucho que quieran manipular la historia para esconder el golpe del 34, el del 17 y ahora el que se está produciendo en 2023, no nos van a callar. Nos podrán aporrear, nos podrán gasear o condenar, pero no podrán tapar lo que hicieron los asesinos de la milicia motorizada socialista de Indalecio Prieto, como lo que hacen ahora los mercenarios de Malasca, de uniforme o de paisano, y a los que yo os digo, dejar de arrastraros como estáis haciendo estos días, provocando incidentes y agrediendo con impunidad a jóvenes y a mayores, a hombres y a mujeres, a los que además estáis intentando humillar, sin daros cuenta de que podéis caer poco más bajo y que no merecéis en muchos casos la bandera que lleváis en el uniforme ni el sueldo que os pagamos, porque solo hacéis... Porque solo hacéis que blindar la impunidad de los delincuentes y de los golpistas. Os van a convertir en la guardia de la porra del PSOE. Parecéis la nueva guardia de asalto, como aquella otra que secuestraba y asesinaba a falangistas y a líderes de la oposición en vehículos policiales. Por muchas leyes que promulguen para esconder sus crímenes, sus asesinatos y los de sus socios, estos comunistas, socialistas y separatistas no van a poder ocultar genocidios como el de Paracuellos o atentados indiscriminados como el de Hipercor o la Casa Cuartel de Zaragoza. Ni van a poder esconder que nos enviaron a una guerra civil buscada y provocada por los que, como ahora, pretenden ignorar o acabar con la mitad de los españoles, como hicieron con, entre otros, con José Antonio Primo de Rivera, al que de forma ilegal detuvieron, condenaron y finalmente asesinaron. Los mismos que ahora han promulgado una ley llamada de memoria democrática al dictado de ETA y de los golpistas separatistas. Porque al final, camaradas, los socialistas, los comunistas, los separatistas y los terroristas están aunando fuerzas para acabar con todos nosotros y con todos aquellos que tengamos la dignidad de plantarles cara. Pues yo les digo que vayan preparando de nuevo las fosas comunes porque les van a hacer falta para meternos como hicieron en el pasado. Que vayan preparando sus tribunales populares y sus piquetes, porque los van a necesitar
para quitarnos del medio a los que llevamos semanas repitiendo en Ferraz que estamos hasta los huevos de tanto cobarde, de tanto traidor y de tanto monigote. De tanto traidor y de tanto monigote. Empezando por el rey de España, supuesto jefe del Estado, que pinta poco o nada, pero al que nos sale, por supuesto, por un pico mantener. Camaradas, y para terminar, a seguir en las calles, a dar la batalla, porque la única batalla que se pierde es la que no se da. Y los falangistas, y nadie lo podrá dudar, ya lo hemos demostrado, vamos a dar la batalla final por España. Camaradas, ¡arriba España! ¡Arriba, arriba España! ¡Arriba, arriba España! ¡Arriba! ¡José Antonio! ¡Presente! ¡José Antonio! ¡Presente! ¡José Antonio! ¡Presente! Muchísimas gracias, Manuel. Para finalizar este acto, el presidente de la Hermandad de la Vieja Guardia, segundo Ernesto Gómez, dirigirá el canto de cara al sol, un himno que ya no es de partido, sino que es un canto de rebeldía y de fe en España. Joder, macho. Llama ahora.
Vente aquí con nosotros. Vente aquí. Un poco. Vale, vale.
adelante. ¡Fuera! 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 ¡Fuera!
socialistas, puteros y golpistas. La misma mierda es. Libertad, presos patriotas, libertad, presos patriotas.
¡Aquí están los nacionalistas! ¡Aquí están los nacionalistas! ¡Aquí están los nacionalistas! ¡Felipe Masson, defiende tu nación! ¡Felipe Masson, defiende tu nación! ¡Viva, viva la revolución! ¡Viva, viva Falange de las Cors! ¡Fuera, fuera, fuera el capital! ¡Viva, viva el Estado sindical! ¡Que no queremos lo que es pilotas! ¡No! ¡Que no sepan gobernar! ¡Protegeremos, sí! ¡Protegeremos, sí! ¡El Estado sindical! España, cristiana, y no musulmana. España.
patria, justicia. ¡Revolución! ¡PSOE, traidor, ni obrero ni español! ¡PSOE, traidor, ni obrero ni español! ¡José Antonio, primo de Rivera! Thank you.
¡Patria! ¡Justicia! ¡Revolución! ¡Patria! ¡Justicia! ¡Revolución! ¡Patria! ¡Justicia! ¡Revolución! ¡José Antonio! ¡Primo de Rivera! ¡José Antonio! ¡Primo de Rivera! ¡Patria! ¡Justicia! ¡Revolución! ¡Patria! ¡Justicia! ¡Revolución! ¡Patria! ¡Justicia! ¡Revolución! ¡Unidad Nacional! ¡Unidad Nacional! ¡Unidad Nacional! ¡Unidad Nacional! ¡Unidad Nacional! ¡Izquierda ni derecha! ¡El yugo y la flecha! ¡Izquierda ni derecha! ¡El yugo y la flecha! ¡El yugo y la flecha! Thank you.
¡Arriba! ¡Onésimo Rondo! ¡José Antonio, primo de Rivera! ¡José Antonio, primo de Rivera! ¡José Antonio, primo de Rivera! España, una y no 51. España, una y no 51. España, una y no 51. Thank you.
antifascistas. ¡Antifascistas, hijos de puta! Thank you.
Cataluña es España. No nos engañan, Cataluña es España. No! Nope.
¡No tenéis cojones! Amnistía.
periodista ni nada. Para que te entreviste, para que te entreviste a la cabeza, para que vean cómo están atropellando los derechos a la manifestación que tenemos. Que tenemos pedido hasta Ferraz y nos están denegando, aún habiéndolo aprobado. Y que se vea. Jesús Muñoz está ahí, pero algún periodista que estés conectando. Tú estás con las esta, ¿no? Estás... No, no. No sé. No, es el final. ¿Eh? El final. ¿El financial? Al final. Sí, Jesús Muñoz lo he visto, pero pensaba que eras tú. Sí, te he visto antes, claro, ya estaba hablando contigo. Por eso te venía a decir, tío, están ahí que nos están impidiendo la llegar hasta abajo, que quedan dos calles, que mira, despeja del todo. Sí, ya lo sé, ya lo sé. Por eso te decía alguien de que esté en directo o están conectando en directo con muchas televisiones. ¿Estás en directo? Vale, y ahí se recoge. Pero allí tiene que haber más gente. Hay una manifestación, o sea, ahí es solo de todos los días, ¿no? Claro. No les dejan pasar a cerrar. Thank you.
nos puede pasar a nosotros. ¿Están por allí? No, mira, no sé. Yeah.
es más feo de toda la manifestación. Mira, cuando va, guapo. España somos unos traidores y los que hacen por la patria son los de Bildu, no nos deja llegar ahí abajo. Dice que no le ha llegado el correo, que sí le ha llegado en otra ocasión. ¡Ah! Que le ha llegado casual, efectivamente. No ha querido denegarlo para no tener que ir al Tribunal Supremo de Justicia y perderlo. Bueno, habíamos pedido hasta las 11:30, son las 12:15. Estamos a 100 metros de esa auténtica checa, de ese auténtico puticlub, que es la sede del PSOE de la calle Ferraz. Y como no vamos a pasar, vamos a dar ya por terminado este acto, esta manifestación. Solo pido que no cejéis en la lucha. Mañana otra vez a Ferraz. El lunes otra vez a Ferraz. Mañana por la mañana al cementerio de San Isidro. Mañana por la mañana a recordar a José Antonio frente a los que le asesinaron. Frente a los socialistas de la Checa. Camaradas, ¡arriba España! ¡Arriba! ¡Arriba España! ¡Arriba! ¡Arriba España! ¡Arriba! ¡José Antonio Primo Rivera! 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 ¡Arriba España! ¡Arriba! ¡Viva la revolución! ¡Viva, viva la revolución! ¡A los tribunales!
sí, también está. No, que no ha querido. Bueno. Bueno, muy bien, claro, por supuesto, la función, éxito, claro. Hemos roto otra vez más el cerco de silencio. Hemos roto el cerco de silencio, hemos criticado la amnistía. Este gobierno, Frente Populista Social Comunista, se apoya en terroristas y en golpistas. Y hemos defendido la memoria de José Antonio Primo Rivera, asesinado precisamente por los referentes ideológicos de los que hoy en día están en la Moncloa, ni más ni menos. No nos van a engañar por mucha ley de memoria democrática que imponga esa cueva de traidores que se llama Parlamento Español. Los falangistas vamos a seguir en la calle y vendremos a Ferraz o a Génova las veces que nos interese y las que nos apetezca. Ya que hablan de libertad, ya vemos la libertad. La policía coaccionando, la policía impidiendo la libertad de movimiento. La policía, un delegado del gobierno que no nos ha comunicado que estaba denegada al llegar a Ferraz, y en cambio manda a su policía política, para su guardia asalto, para que nos prohíba el paso. Bueno, está la libertad y está la democracia del PSOE, de los golpistas, de los terroristas, de los separatistas. Esto es lo que hay.